nombre es Jorge Esparza Posada. Nací en Zacatecas, Zacatecas, y tengo 41 años. Amo lo que hago, amo mi trabajo, es una parte importante de mi vida. Jorge es una persona que estudió algo que tal vez estaba erróneo. Yo soy médico veterinario de carrera. Estudié 5 años medicina veterinaria, pero nunca me dediqué en realidad a la veterinaria. Yo estudié, después de eso empecé a trabajar en ventas. Toda mi vida fue basada en ventas y atención al cliente, hasta que llegué a la escuela normal, donde me dediqué a hacer un poco la introducción o seguir con el trabajo que mi papá hacía en la escuela normal, que era estar en el taller de carpintería. Posteriormente a eso, se da la salida de la escuela normal y mis padres compran una máquina de corte láser, de la cual ellos no tienen la idea de todas las ventajas que tiene, o todo lo que se puede hacer con una máquina láser. Y hasta, yo puedo decir que hasta ahorita, esta etapa de mi vida, yo estoy haciendo o descubrí lo que realmente me apasiona hacer. Cuando nos trajeron la máquina, lo único que nos dijo el fabricante es: aquí está la máquina, estas son las cosas con las que hay que tener cuidado, así se da mantenimiento, sale, va, que les vaya bien. Yo había tomado desde hace mucho tiempo cursos de diseño en Corel, ¿sí? Que era, cuando yo los tomé, era el único editor de gráficos que existía, no existía paquetería de Adobe como ilustrador, ¿sí? Y con el tiempo lo único que hemos estado haciendo pues es capacitarnos un poquito en técnicas más que nada de ilustración, de aplicaciones 3D para poderlas hacer 2D. Pero lo que nosotros, o lo que yo he estado haciendo, es tratar de aplicar las cosas 3D al mundo de 2D, que es esto, que es plano. ¿Sí? Aquí el dibujo no se ve en volumen, no se ve, se ve en planos, ¿sí? Y lo que he estado tratando de hacer es eso, ¿sí? Y al principio pues fue prueba y error, ¿sí? Prueba error. Ahorita con el transcurso del tiempo pues ya hemos logrado dominar nuestra máquina y todos los materiales que le ofrecemos a nuestros clientes. Mira, la única limitante es el tamaño de mi plancha, pero en realidad puedes hacer pues prácticamente lo que tú quieras. Si tienes un poco de ingenio y un poco de habilidad mexicana, por así decirlo, porque nosotros los mexicanos somos muy habilidosos, puedes hacer con esa máquina lo que sea. Hemos hecho grabados de 1 metro, de casi 2 metros, con una superficie de 60 centímetros. En realidad, el límite es tu imaginación y las ganas que tú le quieras echar. La gente no conocemos mucho de todas las aplicaciones que se pueden, o todo lo que se puede hacer con una cortadora láser. Se pueden hacer desde simples figuras, corte de tela, corte de piel, ¿sí? Ahora, por ejemplo, las botas, los tubos de las botas y las grecas que vemos en las botas de muchas marcas, están cortadas con láser. Y te digo, lo más complicado que yo he visto es pues la difusión de lo que haces. En realidad esa es la única limitante con la que yo he encontrado aquí en Zacatecas, la difusión con la que hacemos las cosas. Como al principio ha sido como que un poco de rechazo, ¿sí? Pero ya la gente va viendo que se pueden hacer más cosas, o incluso no tratamos de mostrarle a nuestros clientes que, bueno, ¿qué quieres hacer? Tú dime. Yo te digo si se puede. Yo te puedo recomendar algún material. Con toda la experiencia que ya tenemos, o la poca experiencia que tenemos manejando la máquina y diversos materiales, pues dinos qué resultado quieres obtener y vemos qué materiales se pueden emplear. Para mí a veces es un reto porque me piden cosas que no están hechas, ¿sí? Muchos de los modelos que ves aquí los puedes encontrar en muchas partes del mundo, pero algunos otros solamente los vas a encontrar aquí. De hecho, en una exposición de los vehículos de Volkswagen aquí en Zacatecas, una persona se llevó varios de mis modelos a Estados Unidos. En México hemos distribuido en Puebla, en Tlaxcala, muchas cosas se han ido, otras en Durango, en Chihuahua, ¿sí? Pero para gente específica de clubs, ya sea de Volkswagen o de Jeep, pues que lean más y que se acerquen a conocer los productos que todos hacemos, no nada más yo. La ventaja que yo tengo es que
algunas otras gentes o algunos otros emprendedores zacatecanos, estamos haciendo mancuerna para desarrollar productos que van a otro tipo de mercados, que consumamos productos locales y que cuando veamos una artesanía no lo regateemos porque no sabemos cuántas horas de trabajo hay atrás de ellos.